Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? Este video no va a ser de vlog normalmente de mi día a día, va a ser puro bla bla bla. A mí que me gusta hablar mucho, les quiero chismosear y contar. Ya, mentira. Les quiero contar que, bueno, ya hace tiempo con Maxito hemos estado preparando papeles, documentos para sacar mi nacionalidad francesa, juntamente también para Margarita. Esta semana que ha pasado, pues yo tenía ya una entrevista para ir a la prefectura, que queda lejos, más o menos 1 hora y media desde acá. Yo me había preparado, había estudiado bastante. Mi esposo y Margarita me han ayudado mucho. Estaba estudiando un librito de ciudadanía francesa. Me puse a estudiar lo que es la historia de Francia, la política, no todo, pero un poquito ya. Pero saber algo, tener una base sobre eso, porque de eso me iban a hacer preguntas. Es lo que se hace para pasar la nacionalidad francesa. El día antes de mi entrevista, Magnolia se puso mal, empezó a vomitar y a mi esposo me dijo que era la gastro, porque en el jardín ya habían comunicado que había niños que habían tenido la gastro. Es muy, muy contagioso. Magnolia estaba mal, no quería comer. Nos hemos puesto a pensar qué vamos a hacer, porque ya mi entrevista era al día siguiente y por la mañana. Conforme iba pasando las horas, Magnolia se ponía cada vez mal. No le podemos estar jalándole en el carro y allá tal vez vamos a tener que esperar y ella va a vomitar. La pobre va a querer descansar porque la verdad que eso te quita mucha energía. Así que pregunté a mi Margarita si se podía quedar con Magnolia y mi Margarita se puso feliz. Y dijo, sí, mamá, me puedo quedar. Estaba feliz porque no quería ir al colegio. Eso era la única solución de que Margarita se quede con su hermana, ya que no tenemos a quién dejar por acá. Para nuestra buena suerte, Margarita no tenía muchos cursos ese día. Al día siguiente, pues tuvimos que irnos con Matecito a la prefectura. Esta situación ya les contaré en otro video, ya. Pero para que ustedes tengan un poquito de idea de lo que nos ha pasado esta semana nomás. Con Margarita hemos quedado que ella nos llame cada vez que tenga alguna duda o no sepa hacer algo. Mi Margarita, la verdad que estaba muy dispuesta para cuidarle a su hermanita. Conforme iba pasando los días, se puso mal el Matcito. Luego se me pasa a mí y por última fue Margarita. Le dio los síntomas allá en el colegio. Se fue a enfermería, en su liceo hay una enfermería y ahí le han dado, la doctora le dio una pastilla para que se sienta mejor y también esa pastilla le dijo que él iba a hacer vomitar, pero Margarita no quería vomitar en el colegio, así que se ha aguantado. Ese día mismo mi esposo tenía que ir a recoger a Margarita porque no había transporte. Como mi esposo un día antes se había enfermado, o sea, estaba muy grave, había vomitado bastante, no tenía fuerzas, también tenía migraña. En todo el día comió un pancito, mi esposo, una tajada de pan y listo, no quería comer. Entonces estábamos un poco preocupados, felizmente que mi esposo es como a las 4 de la tarde ya se estaba sintiéndose mejor y ya tenía como un poco de energía, ¿no? Así que fui a recogerle a Margarita y ya cuando Margarita llegó, pues llegó muy, muy mal, que se metió de frente a su cama y luego de 20 minutos estando en cama, Margarita se puso a vomitar y se ha quedado en su cama a descansar. Le hemos pasado nada más un paracetamol ya que ella le dolía todo su cuerpo y ahí se ha quedado a dormir. No quería comer, Margarita. No teníamos ganas de comer. Por una parte estaba bien porque hemos ahorrado bastante. Yo me puse a hacer como cremitas de verdura porque eso es lo único que aceptaba nuestro estómago y eso comíamos, creo, pero bien poquito, como 10 cucharas. Y a veces ni comíamos, o sea, no teníamos ganas de almorzar. Estábamos mal todos ya. Nunca nos había dado esta enfermedad, yo nunca la había conocido. En mi caso, no me ha dado como tan fuerte, me daba de rato en rato las náuseas, o sea, parecía como estaría embarazada de 1 mes, 2 meses que tenemos esos síntomas, pero no llegué a vomitar. No sé, de esa parte he estado
creo que un poquito mejor que los demás. Cada vez que yo tenía un poco de energía, pues me ponía a hacer en ese momento las cosas de la casa, un poco de ordenar y cocinar también, porque había que hacer un poquito de sopa también para por lo menos tener algo en el vientre. Magnolia sigue tomando leche por las mañanas y eso no tomaba mucho. Le dábamos a Magnolia porque, bueno, es una de sus costumbres de Magnolia y ya les he contado que Magnolia tiene sus manías. Y entonces ella siempre nos pedía su leche por la mañana, así que le dábamos. Pero en lo general creo que cuando uno está con gastro no hay que dar cosas lactosas. Tomaba nada más un poquito y cuando estaba mal lo devolvía. La que se ha llevado la peor parte creo que así Magnolia. Y Justita es la única que se ha salvado de esta enfermedad. Por otra parte, nos ha gustado estar un poco mal, no va a sonar chistoso, pero es que la verdad todos nos hemos dicho que estamos mal, no vamos a hacer nada, así que nos hemos puesto a estar todos juntos, a descansar y a mirar un poco de tele, un poco de películas y estábamos en el sofá, tirados, descansando. Creo que eso sí, la buena parte de estar mal todos juntos. También comíamos cuando nos dé la gana de comer. Cada quien iba a sacarse algo a comer, un pedacito de pan, un poco de sopa. O sea, no era obligatorio almorzar ni cenar. Eso era lo bonito. Así que esos días ha sido un relajo para mí. Como todos comían de poquito en poquito, pues siempre quedaba sopita, quedaba arroz graneado. Es lo único que se podía aceptar el estómago. La verdad que todos nos hemos relajado y nos ha gustado ese momento de estar enfermos todos juntos. Ahorita ya las niñas ya se han ido al colegio, ellas ya están bien. Nada más como que el estómago está un poquito resentido, es como que vamos recuperándonos poco a poco. Pero ya la energía ya ha vuelto de lo que no teníamos ninguna energía. Magnolia estaba muy feliz de volver al colegio también, porque cada vez ella pregunta cuándo es que se va a ir al colegio, mismo si está mal, siempre le pregunta por el jardín. Esta mañana Matsito le ha llevado al jardín y me ha contado que dice sus amiguitos le han recibido con alegría ya que ella no había ido, le han extrañado y Magnolia también les ha extrañado. Así que estaba feliz mi Magnolita. También mi Margarita estaba con ganas de ir a su colegio. Ahora ya estamos comiendo un poco más, comidas ya más consistentes. Desde ayer hemos empezado a comer un poquito ya de arroz y unas pechuguitas de pollo. Así que ya vamos recuperándonos bien. Nada más les quería contar esto, lo que nos ha pasado a todos, ya que no he grabado videos porque no tenía la energía de hacer y tampoco no habían recetas, no hemos hecho nada, prácticamente nada y estábamos acá tirados en el salón, mirando tele, jugando un poquito, o sea, no hemos hecho nada. Ahora que ya estamos recuperados prácticamente al 90%, pues ya se van a venir otra vez los vlogs, las recetas, salidas, restaurante, obras del matecito y bla bla bla. De antemano les quiero agradecer por su comprensión y me despido de todos ustedes, les mando un abrazo grande de oso, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video, amiguitos. Chao, 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 chao.